Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la mesa de hoy por la tarde. Vamos a continuar las ponencias del Simposio de Filosofía de la Paz que iniciamos esta mañana y que hoy tenemos en este momento la última mesa que conforma el Simposio de Filosofía de la Paz. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a quienes nos están viendo por estar presentes en nuestro Simposio de Filosofía de la Paz. Pues voy a dar inicio a esta mesa que lleva por título Desde los márgenes, avistar la paz. Y le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Ivonne Aída Cepeda Mayorga, quien presentará una ponencia con el título El cuidado como espacio, un hábitat para la paz. Si quieren ustedes presentarse muy brevemente antes de iniciar su ponencia, se los voy a agradecer. Adelante, Ivonne, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias a la doctora Dora Elvira García, al doctor Javier Camargo por la invitación y sobre todo por el esfuerzo titánico de haber hecho posible este simposio que estaba programado para un año antes. Y bueno, el verlo realizado aquí siempre es grato estar y pensar en comunidad. También gracias a la Asociación Filosófica de México por permitirse también este espacio de esfuerzo y este espacio de reflexión. Mi nombre es Ivonne Cepeda, yo pertenezco al claustro de Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Tengo un doctorado en estudios humanísticos con especialidad en ética. Mi línea de investigación se ha centrado principalmente a últimas fechas en lo que es la ética del cuidado, en los estudios de dignidad, estudios de violencia y un poco la reflexión sobre un mundo común. Entonces, bueno, un poco la reflexión que traigo acá con ustedes, que voy a presentar el día de hoy con ustedes, tiene que ver con esta idea de hacer habitable un mundo en común. Bueno, voy a empezar la lectura del texto. La reflexión que aquí se plantea se da dentro de un ambiente urbano, que en sus generalidades podría situarse en la mayoría de las ciudades latinoamericanas que día a día representan un tenso encuentro entre ideales y realidades que les atraviesan, trastocan y definen. Es una reflexión situada desde un valle, rodeado de montañas que en su momento era considerada como la región más transparente y que hoy lucha cada día por situarse más allá de esa capa entre café y gris que cubre su horizonte. La Ciudad de México es un lugar complejo, considerada como la cuarta ciudad más poblada del mundo, lo que la consigna como una megaurbe. Cuenta y descuenta con cerca de 8,8 millones de habitantes. No obstante, esa cifra es engañosa porque parece encerrar un conjunto de personas que en realidad asciende a cerca de 22 millones si se consideran los municipios que rodean la ciudad. También conocidos como área metropolitana, área conurbada o un nombre similar en el que se suele mencionar esta región. Es así que todo suma a lo que desde el aire se percibe como un entramado continuo de calles y casas que se superponen entre sí y cubren las colinas que rodean el llamado Valle del Anáhuac. Construcciones de diferentes tamaños y colores, algunas con sus característicos tinacos, ya sea negro, blanco, gris en la azotea, rascacielos, una que otra mancha verde por aquí y por allá que suele teñirse de violeta cuando la primavera la encuentra. Esa es la mirada desde el aire de la Ciudad de México. En el imaginario de las personas que habitan este enclave urbano, la Ciudad de México representa el centro y corazón del país. Es lo que algunos denominan la ciudad. Y no es que no existan otros complejos urbanos en el país. Si se mira al norte o al poniente, hay ejemplos de ciudades modernas que poco a poco han marcado su devenir y desarrollo. No obstante, México, como suele percibirse con la mirada puesta en este valle urbano, atrapa por su magnitud, su movimiento, su ruido e incluso su extravagancia. Diariamente nos recuerda y nos enfrenta con el ejercicio de voluntad continuo de vivir a sus pasos, en sus tiempos, en sus aglomeraciones en cada estación del metro, en largas filas, con sus prisas detenidas en el tráfico constante.
Las líneas de este texto se han pensado principalmente a lo largo del año 2020 e inicios del 2021, un momento que ha sido marcado por la pandemia provocada por el COVID-19 o la COVID-19. Dicho virus ha trastocado la rutina dentro de la ciudad, desdibujado parte de sus elementos que nos parecían cotidianos y simples, al tiempo que ha mostrado, y en casos también acentuado, situaciones que denotan retos y luchas no resueltas, de injusticia, inequidad y violencia. Al inicio de la pandemia, Bruno Latour, un renombrado pensador contemporáneo francés, publicó un ensayo titulado Imaginar los gestos o barreras contra el retorno a la producción de antes de la crisis. En este texto, Latour invitaba al lector a hacer una reflexión en dos sentidos. El primero sobre el impacto de un sistema de producción y consumo como lo es el capitalismo, el cual forma parte de ciertos postulados de explotación y dominio en nuestras formas de vivir cotidianas, incluso en la forma en la que nos presentamos ante el medio ambiente. Y en segundo lugar, Latour preguntaba qué prácticas y hábitos, qué actitudes o acciones queríamos retomar cuando terminara la pandemia y cuáles dejaríamos dejar de lado y ya no repetir. Si esta reflexión la llevamos al ámbito de los espacios y el habitar de estos espacios durante la pandemia, veremos que el capitalismo también había hecho merma de la forma en cómo concebíamos estos espacios, acostumbrándonos a un transitar rutinario, acelerado, que parecía no necesitar más que de un par de metros cuadrados que nos diera cobijo entre una y otra madrugada. En su texto, Posibilidades arquitectónicas en tiempos precarios, Juan Carlos Calanchinis cuestiona también si esta crisis sanitaria no es una forma de pensar en otras formas de habitar los espacios y proponer horizontes arquitectónicos nuevos que busquen romper con el aislamiento y promover una integración y una cercanía entre las personas. Una arquitectura que se piense desde la comunidad y el cuidado. En este sentido, en primera instancia, lo que está aquí planteado es una reflexión sobre la ciudad, el hábitat y la noción de cuidado. No obstante, en un segundo momento, de manera sutil y transversal al texto, también está una pregunta por la idea de dignidad, lo que significaría vivir de manera digna dentro de una ciudad en un escenario de confinamiento y pandemia, como el que hemos vivido durante los últimos meses, y lo que podemos aventurar como aprendizajes, o dicho en otras palabras, lo que nos gustaría pensar que hemos aprendido. La ciudad. Nuestra idea de la ciudad es moderna, aquella que a través de sus edificios y sus calles refleja una idea de orden y progreso. Una de las figuras emblemáticas de esta perspectiva es Le Corbusier, quien en su momento proyectó el diseño de una ciudad geométrica llamada la Villa de Dios o la Villa Radiante en el centro de París que tuviera la capacidad de albergar a 3 millones de personas dentro de un espacio moderno industrializado. Lo que buscaba este arquitecto francés era que las personas no tuvieran que salir de su vecindario para satisfacer las necesidades de su vida cotidiana, para poder llevar a cabo su plan tenía que empezar desde cero, en un terreno baldío, una tabula rasa arquitectónica en el centro de París, cosa un poco irreal. No obstante, no somos esa hoja en blanco, diría Marina Garcés. Tenemos un contexto, una historia, un cuerpo situado que vive, convive y se refleja en la ciudad y los espacios que habita. Para el filósofo español Eugenio Trías, quien a su vez sigue las enseñanzas de Platón, la ciudad es el reflejo, la proyección de nosotros mismos y nuestra condición como seres que habitamos entre fronteras. Para Trías existe una ciudad ideal que representa la conjunción de sueños e ideales que asemejan un orden divino en la configuración de las estrellas del cielo. Es así que antiguamente una ciudad se trazaba en relación a las líneas que se dibujaban en el cielo por las estrellas. Hay una conexión aquí entre la vida humana y un orden natural que se posiciona más allá del ser humano. A través de esta conexión se muestra una relación con un conocimiento sagrado, pero también con la naturaleza que sostiene la vida y da vida al espíritu de la ciudad. Es quizá parte de esta conexión lo que hemos perdido, no solamente porque ya no se ven las estrellas, sino porque la naturaleza ha formado un elemento de producción y un elemento de explotación a partir de la modernidad. Asimismo, para Trías, también existe la ciudad real,
aquella que se muestra ante las tensiones y conflictos cotidianos. Es esa ciudad que se descubre en el tránsito entre las calles que conforman los distintos vecindarios. Es ese monstruo del que habla Vicente Quirarte, que nos mira desde el caos de los coches varados entre las calles, a horas pico de tráfico, las aglomeraciones en el transporte urbano, las casas construidas sobre las colinas, desafiando un poco la ley de gravedad. Es en esta ciudad real donde encontramos nuestras casas, trabajos, servicios de transporte y salud, alimento, educación, comida, pero también encontramos espacios de marginalización, desamparo, violencia y opresión. Para Trías, la ciudad real no solo muestra la vida común y cotidiana del ser humano, sino que es un espacio de continua tensión y decisión desde un horizonte ético, entre la búsqueda de asemejar ese ideal que se refleja en las estrellas y la posibilidad de convertirse en un ser macabro que nos acecha, nos delimita dentro de dicha ciudad. Aquí cabe reconocer que para Trías el ser humano se encuentra siempre en la posibilidad de comportarse de forma humana, bondadosa, compasiva con los demás, o bien de forma ruin, mezquina, macabra. Es esta posibilidad lo que, de acuerdo con este autor, le da su condición de ser humano, pero también refleja la posibilidad de un actuar ético como parte de una decisión y un compromiso. Si la ciudad es un reflejo de los seres humanos, esta misma ciudad también refleja esa tensión entre cobijarnos o engullirnos. En este sentido, una ciudad se encuentra en constante transformación y movimiento de acuerdo con el carácter de las personas que la habitan. Cabe entonces la pregunta sobre qué tipo de ciudades queremos después de la pandemia, y qué forma buscaremos establecer las relaciones, la cercanía, tanto con las personas como con los animales y el medio ambiente. Cabe preguntarnos si hemos aprendido a buscar una ciudad que sea más cobijante, una ciudad que sea más cuidadora. Hábitat. Hay dos nociones al momento de definir lo que entendemos por hábitat. La primera se refiere al espacio que permite la vida, que la vida crezca, que se desarrolle. Se refiere entonces a una relación entre la vida y el medio ambiente que permite que ésta exista. Esta primera noción, nuevamente, enfatiza un contexto biológico en el sentido de aquellos elementos que se necesitan para que la vida exista. En una segunda noción o acepción del término, el hábitat se refiere a aquel espacio que arquitectónicamente ha transformado al ser humano y que le permite el desarrollo de la vida desde un horizonte del humano, es decir, desde una noción de cobijo, e incluso de morada, que lo acercaría quizá entonces a pensarse desde una reflexión ética, pero donde el ser humano ocupa el centro de esta percepción. Ambas perspectivas coinciden en el punto del mantenimiento de la vida, aunque la primera se aprecia desde una condición orgánica en donde se enfatiza la relación e interconexión con la naturaleza, mientras que dentro de la segunda es la vida entendida desde la perspectiva del ser humano como centro, que al ser una noción moderna, muy moderna del hábitat y la arquitectura derivada de él, se puede traducir en la manipulación y transformación y consumo de los recursos para la adecuación de los espacios de acuerdo a las necesidades que se reconocen como humanas. Por su parte, el filósofo noruego Johan Galtung señala que el cumplimiento de las necesidades básicas, tanto materiales como no materiales, significaría vivir una vida con dignidad. No obstante, es importante señalar que dichas necesidades implican una vida en comunidad, un acompañamiento, un cobijo entre las personas, un cuidado, el cual debe darse desde nuestro hábitat. Así, de acuerdo con el crítico de arte y arquitectura Philip Kennicott, parte de lo que hace especial la vida urbana es precisamente la energía social de vivir dentro de una cercanía. No obstante, reconoce que para que esta vida social se dé, es necesario estructurar un fluido social que aproxime a generaciones distintas en lugar de establecer momentos y espacios de alienación entre las generaciones. Este es quizá uno de los grandes retos a los que nos enfrentó la pandemia del COVID-19. La separación entre estratos generacionales por temor a la fragilidad y al contagio de ciertos grupos identificados como vulnerables, principalmente de acuerdo con rangos de edades. Si aunado a este aislamiento forzoso se considera también la poca pericia en tecnologías de comunicación digital, esto dio como resultado que se acentuaran las distancias y el vacío dentro de ese aislamiento. Es por ello por lo que se considera importante pensar entonces en la categoría de cuidado
al momento de identificar nuevas formas de establecer estos espacios arquitectónicos. Cuidado. Los estudios de cuidado pareciera que son algo recientes, aunque en realidad están presentes desde la década de los años 70 del siglo XX. No obstante, también es una actividad, el cuidado, que desde un horizonte del olvido y la indiferencia ha seguido y ha acompañado al ser humano desde siempre. En este horizonte es necesario recontextualizar y revalorar el cuidado desde otra percepción que permita entender su forma transformadora dentro de las relaciones del ser humano. Es por ello que autoras como Irene Comins, María Teresa Martín Palomo y Joan Tronto señalan que es una de las actividades primordiales del ser humano que ha posibilitado y facilitado su existencia y desarrollo. El cuidado señala la vulnerabilidad y la fragilidad inherente al ser humano. Implica una necesidad de cobijo, de interdependencia e interconexión. A su vez, también cuestiona esta falsa visión de una autonomía individualista capaz de hacer frente a las problemáticas y la vida cotidiana. Para Tronto, el ser humano es también un ser de cuidado. Entendiendo el cuidado como, abro cita, aquellas actividades propias de la especie que incluyen todo aquello que permite el mantener, continuar y reparar el mundo de tal forma que podamos vivir en él de la mejor forma posible. Ese mundo incluye a nuestros cuerpos, a nosotros mismos y nuestro medio ambiente. Todo aquello que de alguna manera entrelazamos en una compleja red que sostiene la vida. Fin de la cita. En esta cita podemos ver cómo tanto Fisher como Tronto recuperan una noción del cuidado desde la comunidad. Es una noción de cuidado no en un individualismo, sino desde la pluralidad, porque el cuidado parte de una interconexión y una interdependencia. Y señalan al final que esto entrelaza una red compleja que permite que la vida no solamente desde lo social, sino la vida misma, exista. Tronto a su vez distingue cinco etapas o momentos en los que se dan los cuidados. Hay que señalar que en su inicio Tronto hablaba de cuatro etapas y que incluye una quinta etapa cuando habla o enfatiza la idea de solidaridad y de comunidad. Ahondaremos más en esta parte. Vayamos entonces al análisis de estos cinco elementos o momentos del cuidado. El primer momento se da cuando hay un preocuparse por el cuidar de algo, es decir, que implica el detectar una necesidad que alguien tiene y es también identificar estos momentos de vulnerabilidad y de fragilidad donde hay un acompañamiento o puede darse más bien este acompañamiento. En un segundo momento es el cuidar de satisfacer esta necesidad. Esto implica un compromiso por buscar que esta necesidad que se ha detectado se busque satisfacer o se busque subsanar de alguna forma. Aquí Tronto señala que si bien podemos darnos cuenta de una necesidad determinada, esto no significa que existe este compromiso. Para que exista este compromiso, debiera también existir una suerte de reconocimiento y acompañamiento de las necesidades del otro. Aquí atrás, aunque no lo dice Tronto, también existe una responsabilidad por el otro. En un tercer momento está el procurar los cuidados, que se refiere a que se cuenta con las habilidades para procurar estos cuidados. Aquí lo que se señala es que si bien puede existir la voluntad de cuidar del otro, quizá no se tengan estas habilidades. Y si no se tienen estas habilidades, se necesita entonces de un acompañamiento un poco más grande, es decir, de un cobijo de la comunidad. Aquí es donde también empezamos a ver cómo Tronto introduce esta noción del cobijo desde un grupo o desde la comunidad. En un cuarto momento, Tronto señala la recepción de estos cuidados implica también la escucha ante el que se es cuidado. Es decir, hay que mostrarnos atentos a saber si lo que se está haciendo realmente cumple o subsana las necesidades que se han identificado. Esto permite que el cuidado se ejerza desde una horizontalidad y desde una transversalidad.
es decir, que no sea o no se caiga en la imposición de una estrategia de cuidado hacia el otro, y esta imposición daría pie a estructuras de dominio y poder, que es precisamente lo que trata de evitar. Por último, en la quinta etapa, se introduce el cuidar con los demás, que implica el reconocimiento del acompañamiento en la vulnerabilidad, es decir, el reconocimiento de la vulnerabilidad y la fragilidad también en uno mismo, que es el que cuida, y que implica una noción de solidaridad y cobijo, en el sentido de saberse cobijado por un grupo en el que uno se puede apoyar o en el que una se pueda apoyar. Aquí hay una necesidad también de una toma de conciencia por parte del grupo o la comunidad de cuidar, cuidarnos, cuidarse entre todos. De acuerdo con la filósofa española Irene Comins, tener esta noción de cuidado también implica una toma de posición en él y ante el mundo, en donde el cuidado se vuelve crucial, pero donde se tenga cuidado de no caer en la mercantilización de los cuidados. Hay una crítica aquí al capitalismo y al neoliberalismo, que también puede llegar a considerar el cuidado como una necesidad que se puede satisfacer a partir de ciertos servicios que se vendan dentro de un mercado. Irene Comins es cuidadosa y habla de recuperar esta noción del cuidado desde una comunidad, pero esta comunidad también trasciende a una ciudadanía cuidadora. Es por ello también que Tronto propone el término homines curans. Homines curans en un plural que hace referencia o hincapié en esta noción de solidaridad que sea capaz de reflejarse en una praxis política que apuntale la perspectiva del cuidado desde esta ciudadanía cuidadora de la que hablaba Comins. Para que esto sea posible, se requiere una reflexión ética que permita el reconocimiento del valor de los demás desde la vulnerabilidad y la fragilidad, pero también reconocer las capacidades compartidas, las experiencias y los conocimientos para poder subsanar esta vulnerabilidad y esta fragilidad. Esta vulnerabilidad que se acentúa cuando se pierden los canales y las oportunidades de cobijo y de comunidad, no en balde en el caso de la Ciudad de México, durante la etapa de la pandemia y del confinamiento, sobre todo la primera etapa, se reportó un incremento en la violencia familiar, así como el incremento en la violencia de género, derivado también de esta necesidad de compartir espacios. El hábitat entonces no se volvió un espacio de cuidado, se volvió un espacio que promovía la violencia y la tensión. Es quizá por eso que se hace más apremiante el pensar en una estructura diferente de la arquitectura, pero que también sea cobijada desde políticas de cuidado y desde una conformación de una comunidad y de una ciudadanía cuidadora, a manera de coda. Asimismo, en un primer momento, durante los primeros confinamientos, hubo la necesidad de establecer estrategias de cuidado y de escucha entre vecinos para proveer de víveres y medicinas, sobre todo cuando uno todo se organizaba desde la tecnología digital. Es por eso que hay que tener cuidado de las estrategias neoliberales de la mercantilización de los cuidados, o simplemente estas primeras estrategias de cuidado se establecieron para saber que el otro, el vecino, la vecina, se encontraban bien. Mensajes en las puertas, notas de colores pegadas en las ventanas, la escucha atenta a los sonidos entre las paredes, así como observar el devenir de las plantas en un balcón o en una terraza. Todos estos se volvieron gestos, prácticas que permiten conocer y reconocer el habitar de alguien más en un espacio contiguo, y se volvieron pequeñas prácticas de cuidado que de forma inconsciente se fueron normalizando o se fueron adaptando, más que normalizando, dentro de nuestras prácticas cotidianas. Estas prácticas denotaron un cuidado, aunque no se pudiera estar cerca. Conforme fue avanzando el confinamiento, comenzaron a darse también estrategias de cuidado a través de la búsqueda de otros espacios compartidos. Esto quiere decir el uso de azoteas como espacios de encuentro y recreación, o la conformación de jardines improvisados. Asimismo, también este tipo de espacios mostró una desigualdad dentro de la conformación de los espacios y las viviendas en nuestra ciudad,
frente a quienes no podían disfrutar de estos pequeños momentos o pequeños paraísos, porque los lugares donde viven no están conformados de esta forma. O bien, porque sus espacios compartidos no son los adecuados para albergar una familia conformada por 4, 5, 6 o más personas. Si se piensa en la vinculación con otros problemas dentro de la ciudad, también implicaría repensar políticas públicas desde nociones del cuidado, donde se entrelazan estrategias con grupos vulnerables, como son aquellos que no tienen casa, o bien grupos que están al cuidado de ciertas otras instituciones, como son grupos migrantes o grupos de cuidado dentro de instituciones sanitarias. Esto nos lleva a pensar que si bien hay las formas en cómo el cuidado está presente de ya en la ciudad, también es necesaria una reconfiguración de la ciudad a partir de las enseñanzas de la pandemia. Llevaría a una reconsideración del cuidado como parte de formas de configurar y reconfigurar las relaciones sociales, pero también a la búsqueda de políticas públicas que consideren el cobijo entre los espacios, más allá de lógicas capitalistas y de balance de costos y beneficios. Hacer nuestro mundo en común de mayor cobijo, más habitable y de mayor cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Muy amable. Vamos a dar ahora la palabra a Lucero Fragoso Lugo. Las preguntas que vayan haciendo las vamos a presentar al final de sus, si les parece, de sus ponencias, y las conjuntamos y se las hacemos, sean para cada uno o sean grupalmente, ¿sí? Entonces ahora paso la palabra a Lucero Fragoso Lugo, quien presenta un trabajo con el título Política y Memoria Íntima, apunte sobre un filme de Agnes Varda. Adelante, Lucero. Muchas gracias, Dora. Es un gusto para mí estar en este congreso y en esta mesa en particular con mis colegas. En estos momentos me encuentro haciendo una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con un tema sobre las masculinidades en el cine mexicano, y mis líneas de investigación giran en torno al cine y a la teoría política que se pueda vincular con el análisis cinematográfico. Lo que hoy les voy a presentar es un estudio sobre una película de la cineasta francesa Agnès Varda, y me voy a permitir compartirles una presentación sobre la cual va a girar la ponencia. Entonces, ustedes me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ah, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Agnès Varda es una cineasta francesa de origen belga, cuyo padre fue un hombre de origen griego que se tuvo que exiliar en Europa. Y entonces, en esta película que se llama Náusica, ella explora sus orígenes, los orígenes que vienen de su raíz paterna, e intenta encontrar una memoria que desconoce. Para esto realiza una especie de documental, y digo especie de documental porque no es exactamente un documental, sino que es una película que está dividida en tres partes que se van configurando conforme se va desarrollando el filme. Una es en una serie de entrevistas a los exiliados griegos durante la época de la dictadura de los coroneles. La otra es una historia ficcionada en donde un alter ego de la cineasta, que es un estudiante de arqueología y arte griego, se encuentra con un exiliado y le da acogida en su casa. Y la otra es un par de sketches o de puestas en escena donde ella satiriza la visión europea que se tiene sobre el exilio griego y sobre Grecia en general. Lo que quiero hacer primero es
hablar sobre el género de la autobiografía. Lo que pienso que está haciendo aquí es una autobiografía fílmica, pero es una autobiografía que se sale de los cánones tradicionales y que quiere explorar mediante la política en aquel país del Mediterráneo en ese momento sus propias raíces. Nausicaa es una película que se filma en 1970. En principio es un filme para la televisión, pero cuando se termina de hacer de manera muy extraña los materiales, el lugar donde se encuentra las cintas y la parte de la postproducción es asaltado, la película es confiscada y no se pasa sino hasta mucho después que la rescata la Filmoteca belga. Bueno, ¿cuál es una autobiografía con base en los cánones masculinos? Una autobiografía bien hecha tiene cuatro características básicas. Primero, que se enfoca en el autor y no en otras personas. No está dando vueltas entrevistando a gente, sino se centra en la vida del personaje principal, en este caso del autor. También se trata de delinear un mito personal, conjuntar la imagen pública y la vida interior y que sea algo representativo de su época. Pero la autobiografía femenina en el cine, sobre todo en el cine francés de finales del siglo XX, hace su reapropiación de lo autobiográfico y en este sentido lo que hace Agnès Varda aquí es tomar su energía del contacto con el mundo y con las otras personas. Es decir, para contarse ella misma, tiene que estar en contacto también con los otros. No es una historia lineal, es una especie de collage compuesta de varios fragmentos, de varios episodios, y con ello pretende reflejar las múltiples dimensiones de su identidad. Y como ya les decía, tiene tres partes que se van alternando alrededor del filme: la parte de documental, la historia ficcionada y las representaciones. Esta historia hace un paralelismo entre un pasaje de la Odisea, cuando el héroe Ulises naufraga en la isla de Esqueria y allí se encuentra con Náusica, que es la hija del rey Alcínoo. En su encuentro con Náusica, Odiseo llega desnudo, llega encorvado, se ve viejo. Si vemos este jarrón aquí, de origen griego en esta fotografía, aquí a la izquierda vemos la figura de Odiseo, desnudo, medio escondido entre algunas ramas, sediento, hambriento y encorvado también, ¿no? Esta es su llegada a la isla de Esqueria y él se encuentra con Náusica, que está lavando su ropa con sus doncellas y que también está desnuda, y su figura le parece muy similar a la de una palmera que él ya había visto antes en el templo de Apolo. Las palmeras en esa época tenían un significado muy especial porque eran árboles poco comunes y eran considerados con características divinas. Se decía que las palmeras eran eternas porque si las cortaban volvían a nacer y a crecer a partir de sí mismas, que eran el símbolo de la longevidad y que también otorgaban longevidad a quienes tenían contacto con ellas, y también eran símbolo de la maternidad. Y estaban relacionadas con las divinidades que eran protectoras en los partos. Entonces Odiseo se impresiona muchísimo con esta corporalidad de Náusica como palmera, y ella lo lleva con su padre, el padre le proporciona una embarcación y con ello nuestro héroe puede regresar a Ítaca. En esta película, esta chica, que es el alter ego de Agnès Varda, decide dar acogida a este hombre que es un periodista que se llama Miquelis y que está tratando de reunir a sus compañeros del exilio griego para organizarlos.
Entonces, a partir de este encuentro, ella se da cuenta que pues, conoce muy poco una parte de la historia de Grecia que va más allá del arte y del turismo, y pues se da cuenta que tiene que aprender mucho más todavía, ¿no? Pero se hace el símil con esta figura de Náusica porque ayuda a este hombre, le da nueva vida, le permite encontrarse en su nuevo espacio, como sucedió entre Náusica y Odiseo. Vamos a hablar entonces de qué pasaba en Grecia en esos años. Hay un golpe de Estado en 1967 que dura hasta 1974, y este golpe de Estado tiene orígenes que se remontan más allá de los años 60, se remontan a la guerra civil que hubo en Grecia después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una confrontación política y armada entre el bando nacionalista y el ala comunista. Cuando termina la guerra, gana el ala nacionalista apoyada por Estados Unidos, que se había hecho un poco cargo de la isla después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los de izquierda quedan relegados un poco como ciudadanos de segunda, se les confina en ciertos espacios, viven en algo así como en un apartheid. Y así pasan algunos años, hasta que en 1963 gana las elecciones y sube como primer ministro Georgios Papandreou, que es un político de centro, que toma el poder con el apoyo de un movimiento popular que incluye liberales, que incluye gente con distintas formas de pensar, pero que tienen en común el deseo por instalar una democracia en Grecia, una democracia en términos legales, en términos formales. Y cuando llega este hombre, pues se deshace de varias políticas aberrantes que existían ahí, clausura los campos de concentración donde estaban los izquierdistas, y su hijo, Andreas Papandreou, se mueve, él sí, bastante notoriamente hacia la izquierda. Entonces despierta las alarmas del rey de Constantino II y también de la representación diplomática estadounidense. Y se dan cuenta que para las elecciones de 1967 va a volver a ganar Papandreou y que este movimiento que había surgido en el 63 no se ha ido, sigue vivo. Y entonces el 1 de abril del 67 hay un golpe de Estado militar con una ideología anticomunista feroz y de glorificar a la nación griega como algo místico, como una nación que es cultural y moralmente superior a las demás. Quieren purificar el pensamiento, la vida pública, deshacerse de la corrupción moral, y se emprende una política de persecución a opositores y también de tortura sistemática. Este personaje que aparece en el filme de Náusica, el periodista Mikeli, se pregunta, ¿qué somos los griegos? Y reflexiona, ¿no? Para los extranjeros, pues está la mitología, están la Acrópolis, está Sorba, el griego que baila en las playas, pero para los griegos es mucho más, ¿no? Fue la resistencia contra la ocupación del Eje, fue la guerra civil, la clandestinidad, la prisión, la tortura. Y ya para 1967, según dice este personaje de la película, sí se comenzaba a crear una identidad nacional y se empezaba a valorar el arte griego, la poesía, la escritura, la pintura, como algo único en el mundo. Pero con el golpe militar, esta conciencia de identidad se hizo pedazos. Les voy a mostrar un fragmento de la película, que es justamente una forma de sátira, donde Agnès Varda organiza una especie de instalación donde está este hombre, que es para mí lo que Hannah Arendt
llama El Filisteo, que supuestamente es muy culto, o realmente es muy, muy culto y sabe muchísimos datos de la historia y es una enciclopedia andando, pero que es carente de toda sensibilidad ante las necesidades humanas y ante el sufrimiento humano y carente de todo criterio. Entonces, aquí él está armando una especie de representación con esculturas griegas, pero son de cartón, de plástico, de unicel. Y de pronto se aparece una escultura rara que no es blanca como las otras, ni blanca, grisácea, así, sino es como cafecita y está en cuclillas y está escribiendo. Entonces, vamos a ver aquí cómo encuentran un espacio para esta escultura en esta representación y cómo ante su paralelo real reacciona esta persona. Entonces, los subtítulos están en inglés, el filme está hablado en francés, dura menos de 2 minutos. Aquí va. Parece que se está... Ahí va. Il est temps de récupérer la rente. Il faut marier le marbre et le plastique, le bronze et le plexiglas, la pierre et le polyester. Sur le dos. Non, allongé, sur le dos. Voilà, c'est très bien. Le marbre et le plastique. Il faut pulvériser la notion du passé. Tout est présent, tout est à nous, récupérable. Vous entendez les enfants? Récupérable. Oui, monsieur, il est récupérable. Vous avez noté? Oui, monsieur. Ça va faire grève, je dois bien avoir une idée. Alors, déshabillez-vous. Tous en blanc, les hommes, les filles en noir. Vous devriez déjà être dans. Les ailes chez nous. C'est vrai qu'ils sont à ce moment-là. On y passe encore, mais toujours debout. Et si on mettait un scribe à croupi? Un scribe à croupi? Pourquoi pas un gladiateur? Monsieur Hippé a déjà un scribe. Je suis un scribe debout. Un scribe à croupi. Évidemment, dans un fauteuil rond. Ça marche. Évidemment. Ça fait très bien, mais c'est pas d'époque. Géographiquement, c'est total. On a connu, c'est moderne. Si on disait que c'est une personne déplacée, un réfugié, ben, malgré tout, ça vient d'exister. Ah, allez, génial, c'est pris. Votre nom, Rosalie. Combien? J'ai deux personnes qui m'ont enseigné. Alors, j'arrive à temps. J'ai ni papier, ni d'argent, ni travail, ni logement. Il faut absolument que je trouve le comité. Mais mon brave, nous ne sommes pas là pour vous. Ibsen, déplacez-le. Vous tombez mal. Ici, les Grecs, on en a plein les bras. Alors maintenant, tous en place pour les saluts. Bueno, es esta idea de el desplazado real que llega a pedir ayuda, pero al que se le ignora por completo, cuando están más ocupados tratando de representar materialmente la cultura griega como una entelequia, pero no como un problema que se vive y que afecta a millones de personas, ¿no? La figura del exiliado, quiero presentar aquí algunos conceptos del exilio, porque al final vamos a inclinarnos por uno en particular. Y bueno, aquí en términos generales podemos decir que el exilio es la salida de un individuo de la tierra que habita o la expatriación, y que es normalmente por razones políticas. La definición de María Zambrano es como la de encontrarse en un desierto donde el exiliado está despojado de todo, incluso de la muerte. Al exiliado tan solo le dejaron la vida. Fue obligado a nacer, a ofrecerse en su estatus de rechazado de la muerte. Y lo compara con un durmiente, porque a diferencia de las personas que están en su patria y que pueden intervenir en la historia actual, el exiliado está más bien viendo unas cosas de lejos. Por eso ella dice que es como si estuviera durmiendo, pero a diferencia de los que sí están despiertos, la característica que tiene es que él puede despertar y está constantemente despertando. Y es como una toma de conciencia para darse cuenta del sentido de la historia y de sus problemas.
Y otra noción del exilio que me gusta, porque es muy, muy dinámica, es la de Eduardo Carrasco, que lo pone como un salto para salir de un territorio e ir al otro lugar. Pero no es algo que se dé con cierta tranquilidad, sino es un movimiento brusco, es un movimiento convulso, y el exiliado no acaba de llegar, sino que se queda suspendido en el salto. Por eso se dice que el exilio es algo inestable y que está en perpetuo movimiento. Vamos a ver otro fragmento de esta película, que es un testimonio de un exiliado justamente, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Está el subtitulaje en inglés. Aquí va. Je m'appelle Pericles Corobesis. J'ai 30 ans. Je suis évadé de la prison qui s'appelle Grèce avec un seul but, témoigner. Je fais partie de quelques 10 000 personnes qui ont quitté la Grèce après le coup d'État. Oui, tout le monde maintenant croit et sait que la torture en Grèce est pratiquée par le régime de colonel avec une façon systématique et administrative. On manifeste de la sympathie, ce serment. On nous dit, c'est affreux, comment cela peut-il arriver? Ensuite, tout le monde continue à parler de la mode, du spectacle ou d'une voiture. Si ceux qui m'interrogent sont des journalistes, mon interview paraît à côté d'une publicité pour le tourisme en Grèce. Tout le monde oublie que la torture, c'est de la politique par d'autres moyens. La torture, ce n'est rien d'autre qu'une prolongation de l'oppression sociale qui existe. La torture a pour but d'obtenir notre silence et notre soumission. Je quitte la Grèce clandestinement. Je ne me considère pas comme une personne déplacée, mais comme un exilé volontaire parmi d'autres. Bueno, este es el testimonio de este escritor que se llama Pericles y que justamente empalma las dos nociones de Grecia, como la Grecia turística, de los viajes, de las islas, y una Grecia que ellos viven en carne y hueso. Y que en este caso pues tuvieron que abandonar porque tuvieron que escapar, ¿no? Él dice, escapé de la prisión que se llama Grecia. Y vamos a pasar a otra fase de la película donde Agnès Varda revela una de sus influencias importantísimas para entender su historia personal y su pasado político, que es el movimiento surrealista y en particular una poeta que se llama Giselle Procino. Giselle Procino es esta mujer que vemos aquí. Ella a los 14 años se puso a escribir en una hoja de papel lo primero que se le vino a la mente, y su hermano mayor, que conocía a André Breton y el grupo surrealista, les llevó su escrito y ellos dijeron, wow, qué maravilla, esto nos demuestra que realmente el origen de la escritura automática es el inconsciente, porque ella lo escribió así sin más. Entonces la llaman y le hacen una especie de prueba, la sientan en una mesa, le piden que escriba y se dan cuenta de que efectivamente es ella la poeta. Y aquí la vemos con los surrealistas. Pero la especificidad estilística de su escrito es la narración, y sus poemas son de tipo narrativo, que cuentan historias, pero que dentro de esta historia hay una reflexión muy profunda. Y les quiero contar sobre dos poemas. Uno que se llama Banda y el parásito, que trata de una niña que cuando nace el papá le coloca en el cabello una especie de luciérnaga y no le permiten quitarse del cabello la luciérnaga. La luciérnaga la está constantemente picoteando
el cerebro les está cantándole constantemente y ella no soporta ese canto. Cuando socializa y quiere encontrar novio, pues no puede porque el ilusionado todo el tiempo está encima de ella y le está comiendo el cráneo, le come también el cuello, y llega el punto en que esta mujer muere y ese gusano termina con cualquier resto de ella, ¿no? Este poema tiene un paralelismo con una poesía de Charles Baudelaire que se llama La cabellera, en donde habla sobre el cabello de su amada y lo compara con los elementos de la naturaleza, lo compara con la selva, con el olor de los cocos, de las flores. Y pues aquí el símil, digamos, es que en los dos casos la cabellera se convierte en una especie de vegetación donde se aloja algo y que la luciérnaga o el insecto que está constantemente asolando a esta pobre chica, Vanda, es como si un admirador tipo Baudelaire le estuviera diciendo, wow, qué bella eres y hueles a tal cosa y a tal otra, cuando ella no quiere ser admirada por eso, ¿no? Y el otro poema que se llama Encontrar sin buscar, que es el inverso de un dicho francés de buscar sin encontrar, es como esta máxima de los surrealistas de la escritura automática, ¿no? Algo aparece sin que realmente yo lo esté buscando. Y se trata de una chica que tiene una voz de una tonalidad muy masculina y su madre se asusta porque piensa que pues así nunca va a conseguir novio. Entonces la lleva con un cirujano para que le haga una voz más de mujer. Y esto, pues, Josinos lo toma como una experiencia propia también, de que su voz es tan potente como la de los poetas surrealistas, pero no es aceptada como la de ellos. Entonces, al momento de estar con el cirujano, pues al final no consigue cambiarle la voz y ella se queda muda. Y es como un mensaje de es mejor quedarse sin voz que tener una voz masculina. Y vamos a ver igual este trocito breve de lo que significa para Varda el surrealismo y cómo considera a partir de estas ideas la belleza y cómo puede ya plasmarla en sus propios filmes. Les surréalistes m'appelaient. J'étais ébloui par leur culot, leur contestation, leur humour, leur invention. La beauté sera compulsive ou ne sera pas. La beauté compulsive sera érotique, voilée, exposante, fixe, magique, circonstancielle ou ne sera pas. Bueno, lo que queremos decir a partir de las definiciones que exploramos sobre el exilio y a partir de esta concepción estética de Agnès Varda a lo largo de todo su documental, es que ella traza su asilo mediante este filme en particular. Y creemos que para esto, para apoyar esta idea, es importante detenernos en la noción de Jean-Luc Nancy sobre asilo y cómo la va delimitando, cómo la va definiendo, ¿no? Primero habla del exilio, ¿no? Y se remite a la raíz latina del ex, que es el instante de la salida, no solo para apartarse de un territorio, sino para no solo para apartarse de un territorio y dirigirse a otro, sino para irse del todo, para no volver más. ¿Y de dónde comienza este movimiento que no parece que vaya a terminar? Pues del propio suelo, del ser propio, de todos los elementos de un individuo que aparezcan como del individuo mismo. Él dice que hay una tendencia en nuestra tradición occidental a dialectizar el exilio, es decir, alguien se va
de manera forzada, abandona un territorio, llega a otro, y entonces se pone a conocer gente nueva, hay una especie de mestizaje, una reapropiación de los lugares y de creación de nuevos espacios, ¿no? Entonces pasa de una cosa negativa a una positiva y crea un universo nuevo. Pero Nancy no está de acuerdo con eso, porque dice que el exilio no es realmente eso, no es una historia con un final feliz, sino es una salida en sí misma, y que esta dimensión de lo propio se convierte en el asilo. Y el asilo es ya este lugar del que uno no puede estar atrapado, en el que uno no puede convertirse en presa de nadie ni en botín de nadie, del que uno no puede ser expropiado. Es la propiedad en sí misma, el estar dentro de lo más íntimo, pero al mismo tiempo en la salida constante. Es estar al abrigo, en el lugar del cuerpo, del lenguaje y del estar con. Y creo que Agnès Varda en el estar con, se podría decir que compatriotas exiliados, crea esta especie de asilo mediante el lenguaje cinematográfico y traza su propio exilio, que se convierte en asilo dentro de los términos de Nancy. Y creo que esto se relaciona con lo que comentaba hace un momento Ilbón sobre el cuidado a nivel social y de saberse cobijado en un grupo en el que uno se puede apoyar, el estar con, como esta solidaridad cuidadora también, ¿no?, que se puede convertir en una praxis política. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Voy a dejar de compartir la presentación, creo que ya estamos, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Lucero, muy amable. Vamos a dar paso ahora a la última presentación de la ponencia a cargo de Javier Alejandro Camargo, que va a hablar de su trabajo sobre imaginación y paz, notas desde el activismo espiritual de Gloria Anzaldúa. Adelante, Javier. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, muchas gracias por la paciencia de escucharnos ya en esta última mesa. Y bueno, a mí me toca hablar después de estos dos paisajes hermosamente dibujados por las palabras de Ivonne en esta mirada de la Ciudad de México. Y pues bueno, con esta hermosa presentación de Lucero, trataré de no dormirlos con mi voz. Voy a leer la ponencia tratando de hacerlo de una manera breve, ¿no? Yo soy Javier Camargo, soy del TEC de Monterrey, estudié también el doctorado en estudios humanísticos y colaboro en el Departamento de Estudios Humanísticos. Antes que nada, pues yo tuve como muchas dificultades para encontrar el título adecuado para esta ponencia, lo estuve cambiando varias veces y finalmente el título quedó como Notas desde la imaginación y la paz hacia el activismo espiritual de Gloria Anzaldúa. Este trabajo se inserta en la motivación de querer leer a Gloria Anzaldúa como pensadora de la paz. Es algo que he estado haciendo de manera dispersa, desautorizada, pero cada vez con más fuerza. A lo largo de varios años quisiera decir que es una línea de investigación, pero lo lineal justo no es algo que entre en juego aquí. Más bien han habido muchos cruces, muchas personas, muchas corazonadas. Y bueno, quiero agradecer a muchas personas que me han puesto en perspectiva con el pensamiento de Gloria Anzaldúa, como Coco Gutiérrez Magallanes, Cora Jiménez, Inmaculada Lara Bonilla y por supuesto a Norma Cantú. Para esta ocasión, la intención original era abordar el cruce de tres marcos de investigación. Por una parte, el papel que tiene la imaginación para la resolución de conflictos. Después, la posibilidad de pensar la paz desde lo visual, no solo desde los imaginarios de la paz, sino desde lo que las imágenes hacen en nosotros. Y estos dos marcos de referencia, vinculándolos con la lectura de Gloria Anzaldúa, una filósofa, poeta, artista, activista, y me atrevo a decir que también una maestra chamana para la paz y una medium, una figura de alquimia para los estudios de paz. La apuesta, todavía pensando en el vínculo de filosofía de la paz y una conceptualización de la paz, era proponer una paz que no se pronuncia de manera directa, sino desde el revés de una toma de conciencia, del agregar una letra que indique nuestra transformación y la polinización que surge de la mezcla,
de una forma de habitar mestiza. Estas intenciones no han desaparecido. Sin embargo, estudiar la imaginación no es algo de lo que se salga ileso. Se ha dicho mucho que la imaginación ha estado envuelta en una serie de prejuicios, y yo no estaba fuera de ellos. Mi prejuicio no era sobre el potencial de la imaginación, sino sobre la posible ligereza con que se estaba considerando la imaginación en los estudios de paz. De ahí que pensara que una profundización conceptual sobre la imaginación podría ser pertinente y justificar la relación de la filosofía dentro de la escena de los estudios de paz. Quizás si hay expectativas tan grandes respecto a la imaginación para construir la paz, tener una conceptualización amplia de lo que ella es sería clave para comprender las posibilidades de la paz. Para llevar a cabo este movimiento, pensaba acudir al libro de la gran maestra María Noela Pujade, Filosofía de la Imaginación, en donde las tesis que presenta al final de su libro sobre la imaginación resultan reveladoras. La imaginación tiene un papel temporal, no solo con la memoria, sino también como actividad orientada al porvenir. La imaginación, resumiendo varias de las tesis, puede enriquecer nuestra sensibilidad y relación con el mundo, nuestra capacidad reflexiva, nuestra forma de crear conocimiento. La imaginación tiene una vocación de trastocar lo normativo y proponer cambios epistémicos. Y en particular, la imaginación cumple un papel de mediación y liberación. Entre lo sensible y el entendimiento, entre el pasado y el futuro, entre la voluntad y la razón. Recomiendo leer a la Pujade, recomiendo releer los estudios de paz desde esta plataforma. Para los interesados en este tránsito, también recomiendo el libro Pensar la paz como ideal moral, de Dora Elvira García, que en uno de sus capítulos presenta un rico diálogo sobre la importancia de la imaginación y una ética de la paz. En dicho capítulo, los primeros acercamientos de la importancia de la imaginación para la paz están relacionados con la empatía, con la capacidad de sentir al otro, de rebasar el horizonte de lo individual y los propios intereses para buscar comprender el daño que podemos causar a otros y también encontrar formas alternativas, no violentas, de solucionar los conflictos. La imaginación también se vincula con la paz como la capacidad de imaginar situaciones mejores. La paz tiene un vínculo con la utopía, no en el horizonte de los sueños bien intencionados que nunca aterrizan, sino en un sentido realista y comprometido de que la paz es posible como un horizonte abierto para la acción. La imaginación en este sentido toma un papel relevante para la articulación de lo común desde el diálogo, la escucha, la benevolencia, de cierta razón crítica y esperanzadora que permite una mentalidad ampliada y el reconocimiento de la justicia y la pluralidad. Dentro de este capítulo, en el apartado La imaginación ética y la construcción de una identidad pacífica, Dora Elvira García ahonda más en la parte filosófica de la imaginación al recurrir precisamente a la tradición filosófica clásica y autores contemporáneos que la vinculan con la consecución de la paz. La imaginación ética se encuentra en el corazón de la propuesta de Dora Elvira García como un, cito, elemento central para pensar un cambio de paradigmas mentales, pensando de otra manera y postulando otras posibilidades. Por ello, su fundamental preeminencia para pensar la racionalidad pacífica. Fin de cita. Sin duda, ahí también hay un mapa de los autores y recorridos para profundizar en el vínculo de la imaginación ética y la posibilidad de la paz. Pero uno de los autores que me ha hecho detenerme, cambiar el rumbo de lo que tenía originalmente pensado, fue el hallazgo, o más bien la revisita del libro de Jean-Paul Lederach, La imaginación moral, el arte y el alma de la construcción de la paz. Una perspectiva que si bien se encuentra también en el libro de Dora Elvira García, y muy acertadamente puesta en continuidad, en diálogo, interpelación mutua con la de Juan Gutiérrez, me parece que Dora Elvira la recupera más desde el título del libro, enfocándose a la imaginación moral, sin dar mayor espacio al subtítulo, el arte y el alma de la construcción de la paz. A continuación, lo que haré es demorarme en la perspectiva de Lederach, enfatizando que ahí, en ese libro, hay una filosofía de la paz que se sostiene más que en lo conceptual, en lo metafórico, y que adquiere relevancia como un pensamiento que se realiza por el dar cuenta de pensar en la propia experiencia en la construcción de paz. Y en este sentido nos comparte una transformación reflexiva del mismo investigador de la paz al escribir, recolectar, compartir, darse a él mismo en su libro. Esta demora, desviación, me permite encontrar un pasaje hacia Gloria Anzaldúa para quien la mente metafórica y las imágenes resultan claves, y el trabajo de escritura es una creación de ser y de transformación de la cultura. Para lo cual perfilaré algunos pasajes de Anzaldúa en donde explora lo que es la imaginación, las imágenes y la transformación social. Lederach, el arte y el alma de la construcción de paz.
En el prefacio del libro La imaginación moral, el arte y el alma de la construcción de la paz, Lederach encuadra tres intenciones decisivas de su libro. La primera radica en que se trata de un libro que, si bien tiene como lectores a distintos públicos, está dirigido a hacer una revisión de su propia experiencia. Toma lo personal, lo vivido, como una forma de autoesclarecimiento de temas que ha tratado previamente y que ahora aborda desde otra perspectiva. Que se puede decir con muchas entre comillas, es menos teórica, menos académica, menos exterior, y en cambio es un libro que toca lo filosófico, lo artístico, y es un llamado para dar cuerpo a lo más íntimo, a su vocación como investigador de la paz. En este sentido, advierte que es un libro de tránsito, no fijo, sino un puente de sus trabajos previos a otras futuras reflexiones, pero sobre todo a otros diálogos, a otras conversaciones, a otros devenires artísticos, y me atrevo a decir, a tocar a otros espíritus afines comprometidos en la construcción de paz. Desde mi perspectiva, esto es algo importante para acercarse a su libro como una filosofía de la paz. Una forma de filosofía que tiene que dar cuenta para sí mismo de lo hecho, de lo vivido y pensado. Una forma de filosofía que permite, más que fijar conceptos, abrir preguntas, panoramas, invitar lectores. Una filosofía que invita desde lo metafórico a pensar la vida, no solo de los profesionales mediadores de la construcción de paz, sino a revalorar la experiencia de todas las personas que construyen la paz. Podemos adelantarnos a decir, de modo artesanal, respondiendo a preguntas profundas sobre quiénes son y cómo están en el mundo. La segunda cuestión decisiva de este pequeño prefacio es que se debate en torno a si la construcción de paz es un arte o es una técnica. Este cuestionamiento, que si bien se puede responder rápidamente diciendo que la paz es algo que requiere de ambos, abre un cambio de perspectiva, de cosmovisión y por ende de transformación en los estudios de paz que postula, a la par de la profesionalización, el conocimiento técnico, el reconocimiento esencial del papel creativo en la construcción de paz. De lo artístico, que en definitiva se convierte en una matriz metafórico-filosófica desde la imaginación moral. Lederach, en este prefacio, define la imaginación moral como, cito, la capacidad de imaginar algo enraizado en los retos del mundo real, pero a la vez capaz de dar luz a aquello que todavía no existe. Fin de cita. Para mí, el libro de Lederach permite un acercamiento a la filosofía de la paz en el traslape que implica la ética y la estética, bajo un prisma del cultivo de sí mismo y la posibilidad de la construcción conjunta, co-creación de la existencia pacífica. Por último, englobando un poco las dos cuestiones, está la tonalidad de la escritura del libro, en donde para desbordar lo técnico, Lederach recupera anécdotas, dibujos, que no son solo fragmentos provisionales, sino un acercamiento al tejido y vida de la paz como algo que se juega en el plano de la serendipia. Cito, el don para los descubrimientos por accidente y como resultado de la sagacidad que ocurren mientras está persiguiendo otra cosa. Fin de cita. Esto es clave porque permite abrir una revisión compleja sobre la epistemología de los estudios de paz, los límites de la forma en que pensamos y se practica la política, la importancia de la ética, la educación para la paz y tejiéndose todo desde una revitalización de la imaginación. A continuación señalaré dos movimientos relacionados con el subtítulo de Arte y Alma de la Construcción de Paz. El primer movimiento tiene que ver con la revisión de lo teórico desde la experiencia para dar paso al arte de la construcción de paz. Este movimiento está dado por un descentramiento de algunos elementos consolidados en los estudios de paz y que Lederach podríamos resumir que asocia a la parte técnica. El más llamativo, a mi parecer, es el que se relaciona con la forma de percibir el conflicto, frente a la pregunta de no solo cómo encontrar formas de abrir paso a la paz desde la violencia, sino buscar hacerlo de manera sostenible. La preocupación de Lederach está en cómo en los procesos de paz se da énfasis en generar condiciones para acuerdos de paz que se desvanecen, desarticulan, caen en el desuso, en la dominación y desconfianza una vez que pasa ese periodo de excepcionalidad. Por supuesto que Lederach le da mucha importancia a esa parte, pero enfatiza cómo desde su experiencia los procesos de paz, si no tienen una estructura permanente, si no tienen una base amplia que permita hacer visible la interconexión necesaria para la paz, si no se viven y articulan desde abajo, en el mediano o corto plazo del postconflicto, no posibilitan un cambio duradero. En contraste, para Lederach, la apertura, los comienzos a los procesos de paz están dados por puntos de inflexión en donde las comunidades, desde sus propios recursos y conocimientos de estar sumergidos en espirales de violencia, ponen en marcha algo diferente, que estructura las transformaciones de los conflictos y la búsqueda de la paz.
Para Lederach, la estética tiene que ver con el cultivo de los sentidos, para poder captar esos momentos de inflexión. Tiene que ver con la sensibilidad de tejer vínculos, como las arañas realizan sus redes, sosteniendo desde distintos puntos una estructura flexible que permita no depender de un momento o negociación, sino de las acciones continuas de muchas personas. Aquí me parece que hay un punto de redefinición interesante de distintos roles tradicionales de los involucrados en la construcción de paz. El más visible, desde donde se articula el libro, es el papel que tiene el constructor de paz, el mediador, pues deja de tener un rol central, ser el especialista técnico, para convertirse en alguien con sensibilidad artística, capaz de leer el alma de cada situación, de cada lugar, el conjunto de relaciones que existen, y dando tiempo y espacio al desarrollo de las interconexiones que no dependen de él. No es que su conocimiento previo no sea importante, no es que no tenga un papel, solo que ahora, visto en una perspectiva de tiempo no lineal, su participación cambia, pues puede mediar entre las partes en conflicto, como antes lo ha hecho, pero también puede dejar paso, fortalecer, ser capaz de leer, desvanecerse y potenciar redes que son las que a largo plazo pueden iniciar transformaciones desde las mismas comunidades, con acciones que cambian la composición estructural sin caer en el enfrentamiento de unas partes contra otras. El mediador se descentra para dar paso a lo que señala Lederach como la capacidad mediativa, de más de un actor, a partir de las interacciones en espacios que promueven cambios intermediarios. Todo esto se relaciona con la imaginación moral a partir de cuatro disciplinas. Cito, la capacidad de imaginar relaciones, la negativa a caer en polarizaciones duales, el acto creativo y la disposición a arriesgar. Fin de cita. El segundo movimiento que ya había comentado antes y que quisiera enfatizar del libro está relacionado con las metáforas y retazos narrativos con que está compuesto. Lederach utiliza desde el cuadro de un amigo pintor, su relación con el haiku, la observación cuidadosa de las arañas, las conversaciones y dibujos en mesas de café, los cuentos de infancia reinterpretados en claves para la comprensión de la paz, las visiones temporales de otras culturas para contraponer el tiempo que va del presente hacia el futuro, el meticuloso proceso con que se realiza el pan, los recuerdos de los objetos de su casa que se entretejen con su comunidad y dan cuenta de la posibilidad de combinar lo pragmático con lo bello, la transformación que invita a una pregunta en una disertación doctoral, la sensibilidad a ver una danza acompañada de una canción como un acontecimiento para la paz más transformador que pesadas conferencias sobre la paz. Todo esto creo que nutre, da una forma más amplia para establecer puentes de experiencia entre quien se revela y muestra su vulnerabilidad en transición como investigador de la paz, con sus lectores, posibles escuchas, con el aprendizaje y puesta en práctica de los estudios de paz. En pocas palabras, Lederach muestra la importancia de una transformación en el investigador de la paz que rebase lo técnico, a partir del cultivo de su sensibilidad y la atención a una vocación, una invitación a la filosofía de la paz en clave sensible, experiencial y no solo conceptual, sino metafórica. Voy a pasar rápido a la siguiente parte, Ansaldúa, desde la imaginación hacia el cambio social. La imaginación es un tema que recorre la obra de Gloria Ansaldúa y que incluso puede estar presente o formar parte de conceptos o presupuestos que ella misma acuña. Una extraordinaria guía para explorar las referencias a la imaginación de Gloria Ansaldúa es el trabajo realizado por Ana Luis Keating en The Gloria Ansaldúa Reader. Voy a comenzar con algunos fragmentos que vienen en The Gloria Ansaldúa Reader. Voy a comenzar con una plática que se titula Creativity and Switching Modes of Consciousness. Me disculpo por tener que resumir, mal traducir el texto, pero quienes hayan leído Ansaldúa sabrán lo complejo que es referirse a sus textos, por la forma misma en que están enunciados, donde todo va creando sentidos. Ansaldúa comienza señalando que hay distintos modos de conciencia, la racional que tiene que ver con la conexión con la realidad externa, pero también hay otros modos de conciencia que están vinculados con el mundo de la imaginación, las imágenes, la fantasía. Y más aún, Ansaldúa se refiere a que hay muchos modos de conciencia intermedios entre estos dos polos, de los que no somos conscientes, pues incluso se da prioridad, como lo verdadero, solamente al del mundo externo que ya está hecho. Ansaldúa, en esa plática, de lo que quiere hablar es justo, cito, de las interfaces que uno cruza cuando cambia entre la superior o externa realidad y el inframundo, el mundo del alma y de las imágenes. Fin de cita. Ansaldúa apunta que este es un tema que le interesa mucho, pues tiene que ver justo con su apellido, que a su parecer puede ser leído como An, que lo vincula por encima, los reinos superiores, el cielo, el espíritu, Sal, que significa inframundo, el mundo del alma, de las imágenes o de la fantasía,
y dua, que se refiere al puente entre los dos, siendo el puente para ella una interfase. Pero la conexión personal del tema también alude a su propia experiencia derivada de su extrema sensitividad corporal y problemas fisiológicos presentados desde su infancia. Para ella, la imaginación, el mundo de los sueños despiertos, era una forma de escapar de la realidad exterior que le dolía en sobremanera, por lo que prontamente se convirtió en una devoradora de libros y en una cuentahistorias. Sin embargo, Ansaldúa señala que el mundo interior también le era doloroso, pues descubría cosas de ella misma que le dolían. Por lo anterior, a partir de la lectura, se cambiaba continuamente de un mundo a otro. Cuando estudió pintura y escritura, encontró que no solo podía crear mundos concretos, sino convertirse en el conductor hacia ellos, el canal. No obstante, también estar en este mundo artístico de la escritura, de la pintura, era algo que le dolía, por lo que continuamente tenía que intercambiarse de un modo de conciencia a otro. Para Ansaldúa es demasiado simple, reducido, pensar que hay un estado en el que uno está despierto y un estado en el que uno está soñando. Para ella, no solo ambos están mezclados, sino llega a afirmar que, cito, todo lo que ocurre en el mundo exterior primero ocurre en la imaginación. Fin de cita. Esto para referirse a que la imaginación tiene la función de una previsualización. En lo que se refiere a las imágenes, para Ansaldúa ellas hablan y permiten articular distintos sentidos dispersos y experiencias que van más allá de la simbología. En este sentido, son una forma de conocimiento. Para problematizar la separación tajante del estado de despierto y el estado del sueño, Ansaldúa comenta que esto es algo predominante en la cultura occidental, pero que no sucede así en otras culturas, por ejemplo, en el mundo de la santería. También Ansaldúa va más allá al señalar que la imaginación no es algo que pueda ser equiparado o relegado al mundo de la ficción, pues la materialidad de la imaginación radica en el cuerpo que le experimenta y le da realidad. Desde Ansaldúa entonces, se propone que hay distintas formas de conciencia que están entremezcladas y que el artista puede conducir a distintas formas de ella a partir del trabajo que ofrece a la experiencia. Voy a leer unas citas más de Ansaldúa para ir terminando. En The Bearing Witness, Their Eyes Anticipate the Healing, Ansaldúa, cito, al crear trabajos artísticos, el proceso creativo del artista trae a la página, lienzo, madera, el inconsciente trabajo de la imaginación. Al despertar y activar el proceso de la imaginación en quien ve, la artista nos empodera. La imaginación nos da las alternativas y opciones a partir de las cuales podemos liberarnos de las jaulas en que nuestras culturas nos aprisionan. Esta forma de concebir la imaginación, las imágenes y las palabras están conectadas con el cambio, con la transformación social, como señalará en textos posteriores. Para que el cambio social positivo ocurra, debemos imaginar una realidad que difiera de lo que ya existe. El deseo de reparar, de sanar nuestras heridas, lo que llamo el imperativo Coyol Shauqui, anima la creación de este libro, nuestra enseñanza y activismo. Para tratar las heridas y reparar las grietas, nosotros debemos a veces rechazar los mandatos de nuestra cultura, grupo, familia y ego. Activismo es el coraje de actuar conscientemente de acuerdo a nuestras ideas, ejercer poder en la resistencia ante la presión ideológica, arriesgarse a dejar el hogar. El empoderamiento viene de las ideas. Nuestra revolución es pelear con conceptos, no con pistolas, y está alimentada por la visión. Al enfocarse en lo que queremos que ocurra, cambiamos el presente. Las imágenes y narraciones curadoras que imaginamos eventualmente se materializarán. Fin de cita. O bien, cuando señala en un pasaje, que es uno de mis pasajes favoritos y que yo leo cada tanto para sacarme de mis propios sustos, sería este, ¿no? Cito, además de la construcción de comunidad, nosotros podemos transformar nuestro mundo al imaginarlo diferente, soñarlo apasionadamente por la vía de todos nuestros sentidos y dispuestos a su creación. Mientras tengamos pensamientos inspiradores, positivos y generadores de vida y encarnemos los pensamientos en cada acto que realicemos, nosotros podemos gradualmente cambiar el ánimo de nuestros días, los hábitos de los años y las creencias de toda una vida. Cambiar los pensamientos e ideas, las stories o narraciones, podemos traducir, por las que vivimos y sus creencias limitadas, nos permitirán extender nuestra mano a otros con el corazón con razón en la mano. Individual y colectivamente podemos comenzar a compartir estrategias de coexistencia pacífica y desparramar conocimientos. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Al traer entendimiento y usar acercamientos espirituales en el activismo político, nosotros podemos parar la destrucción de nuestra moral, humanidad compasiva.
Empoderados, podremos estar motivados para organizar, alcanzar la justicia y comenzar a sanar el mundo. Fin de cita. Unas líneas de cierre para dejar rendijas abiertas. La imaginación está vinculada a los estudios de paz. Su guía es una posibilidad para la filosofía de la paz, no solo de manera conceptual, sino desde una reflexión estética de la experiencia. La imaginación ética, la imaginación moral, la imaginación radical. Dora Elvira García enfatiza el papel de la imaginación para construir mejores realidades, perfilando la paz como ideal moral que nos permita construir el mundo común. Lederach descentra la parte técnica de los estudios de paz hacia el arte y el alma de la construcción de paz, proponiendo lo que considera una filosofía de la paz en un sentido estético y desde el cultivo de una sensibilidad amplia. Ansaldúa permite pensar la imaginación no solo en una esfera social, sino en la transformación individual que escucha la interioridad, se articula y sueña, transformando la realidad. Ansaldúa puede ser una de las figuras que permite pensar la trascendencia y performatividad de la paz desde las creaciones artísticas que tanto le interesan a Lederach, así como una forma de pensar que se arriesga a ir más allá de lo metafórico para entrar en una cosmovisión y un tiempo más amplio, un tiempo multidimensional. Aquí un poco estoy diciendo que Ansaldúa va muchísimo más allá de lo que yo leo en Lederach como una filosofía de la paz, ¿no? Ansaldúa, Lederach pueden ser una gema filosofal que nos transforme como investigadores de la paz. Muchísimas gracias por su escucha, a Dora Elvira por convocarnos, a mis compañeras de mesa y a todos los organizadores por hacer posible este espacio de encuentro. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a los tres ponentes con sus espléndidas participaciones. Vamos a ver si existe, bueno, ya tenemos una pregunta, que es, bueno, es más bien práctica, ¿no? Ahora se las hago y vamos a ver si surgen más preguntas y si no, bueno, pues entre nosotros, pues comentar algunos temas que nos parezcan importantes, relevantes, ¿no? Sobre estas reflexiones que ustedes han llevado a cabo en este ratito. Bueno, nos pregunta Diego García, ¿dónde podemos encontrar escritos de estas presentaciones? Bueno, en realidad no sé qué puedan ustedes decir por su parte, ¿no? Nosotros estamos pensando que probablemente vamos a hacer una reunión entre todos los que hemos presentado nuestros trabajos y quizás hacer algún número, algún textito, algún texto entre todos para, como hemos hecho en todos los coloquios, pues que quede algo escrito, ¿no? Publicado. Eso es lo que yo podría decir en general. No sé si ustedes quieran añadir algo en particular. Pues creo que es un tiempo como de relectura, revisión, ¿no? De lo que se presentó rápidamente, uh-huh. Pues pulirlo un poquito y creo que por parte de los organizadores del Congreso quedan grabadas las conferencias, ¿no? En un canal de YouTube me parece que los van a poner, entonces podría ser una forma, ¿no? Momentánea. Acercarse momentánea y ya después, pues, vamos a ver qué viene, ¿no? Y tratar quizás organizar algo así en una forma de texto, ¿no? Uh-huh. No sé si ustedes quieran comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguien que tengan alguna duda, ¿no? De estos temas. Y si no, pues quizás algunos voy a hacer algunos comentarios yo, pero quiero cederles primero a ustedes la palabra, a ver si tienen algo que señalar, que comentar. Yo tomo la invitación que haces, Dora. A mí me gustaría tal vez preguntar si habían pensado en algún momento, Javier, la idea de Ansaldúa desde la figura del exilio, pensando un poco los vínculos entre la presentación de Lucero y la presentación que exponías de Ansaldúa, sobre todo porque Ansaldúa siempre plantea también esta tensión desde la lucha de su identidad chicana,
y su identidad después como artista y después como dentro del movimiento lesbiano y demás. Entonces, si habías pensado también esta figura del exilio y de cómo está esta identidad expresada desde el arte, desde la literatura, desde la filosofía. Ay, muchísimas gracias por tu pregunta, ¿no? Hasta parece que te la pasé, ¿no? Pero no es cierto. Es como muy, muy buena pregunta. Ella decía de sí misma que ella era un extraterrestre, ¿no? Entonces, pues sí, ella se ve fuera de todas las categorizaciones, pero al mismo tiempo desde sus narraciones, pues construye lugares de encuentro como imágenes, ¿no? Eso es como a mí lo que me interesa mucho, que hacen que nosotros las podamos, me atrevo a decir, experimentar, completar con nuestra experiencia, ¿no? Quizás dependiendo de qué tan cercana sea nuestra experiencia con su contexto histórico, pues pueda ser mucho más potente en el sentido de sentir que nos da una voz para algo que no habíamos podido acabar de expresar. Sin embargo, pues yo también desde mi posición, pues veo muchos, como mucha riqueza. Algo que no está en la ponencia, pero que me moría de ganas de poner, es que Lederach utiliza esta metáfora de tejer redes, ¿no? De la interconexión, de las telarañas, que por ahí llega a decir que tejer telarañas es el arte de tener el culo en el aire, ¿no? Porque de ahí sale la red, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante. Y esta Gloria Anzaldúa tiene un texto en donde dice que que ella se ve a sí misma como una Shiva danzante, ¿no? Que está como con distintas, ¿cómo decirlo? Como en medio de distintas categorías, ¿no? Entonces, hay como esta idea de, en mi imaginación al menos, ¿no? Desde ahí lo veo como una conexión en esta tejer redes, pero también en encontrar estos puntos como de nodos, ¿no? Donde se pueden tejer otras personas, ¿no? Entonces, yo a Anzaldúa la veo como una tejedora de redes desde el lenguaje, desde sus textos que invitan a los lectores a completarlo con su propia experiencia y ella al mismo tiempo utilizando una imaginación radical que tiene que ver con sentir desde su corporalidad, ¿no? No solamente proponer un cultivo de los sentidos como a futuro, sino explorar desde la misma escritura esta imaginación que tiene realidad en las experiencias corporales, ¿no? Entonces, creo que en lo que yo un poquito quise resaltar, porque a mí me llama mucho la atención, es cómo problematiza esta dualidad, ¿no? Y ya con eso termino, esta dualidad de despierto y dormido, sino que dice hay muchos estados de conciencia. Y entonces, ya al difuminar como uno u otro, está rompiendo la polaridad de las fronteras, ¿no? Y en ese sentido, nos está diciendo que pues estamos todos más mezclados, ¿no? Más híbridos, más afuera y más adentro. Y pues bueno, tomar esa perspectiva de cruce, de puente, es como una forma de vincular. Espero que haya respondido a tu pregunta, Iván. Sí, gracias. Muy bien. Lucero, adelante, Lucero. Sí, gracias, Dora. Primero, para responder a la pregunta del chat, esta ponencia que presenté es parte de un texto inacabado. Entonces, justamente me gustaría tener algunas ideas o comentarios de quienes están viendo esta mesa para ir tejiendo como una red el texto. Y tratando también de encontrarnos sus comunicantes entre las ponencias de Javier e Ivonne. Cuando hablabas, Javier, de la estética como un elemento que puede resolver conflictos de manera más duradera, pero como un cultivo de los sentidos para encontrar momentos de inflexión, me preguntaba si en la arquitectura, en la construcción de ciudades habitables para crear comunidades, también se pone este énfasis en el deleite de los sentidos o en el cultivo de estas sensaciones que pueden despertar la imaginación de quienes habitan estas ciudades. Y por otro lado, si Gloria Anzaldúa, ¿en qué medida habla ella de los espacios? Y si estas telarañas podrían ser consideradas justo como espacios. Adelante.
Si quieres, yo empiezo, Javier, con la parte del horizonte arquitectónico. Un poco lucero, la propuesta acá es, si pensamos la arquitectura desde el cuidado, la tendríamos que pensar desde una comunidad, y pensarla desde una comunidad es crear estos espacios de encuentro y no de aislamiento. Y en estos espacios de encuentro estaríamos también pensando en espacios lúdicos e imaginativos, espacios creativos para la resolución también de conflictos. Es decir, de alguna manera la arquitectura que tenemos hasta ahora es una arquitectura de desencuentros, en el sentido de por economizar espacios. Y lo que buscaríamos es que se rompiera con esta visión del economizar espacios para crear los encuentros desde la parte lúdica, como ha sucedido en algunas iniciativas cuando crean estos parques. En ciertas colonias, en los bajopuentes, son parques creados para el encuentro dentro de la misma comunidad, para entonces fortalecer el tejido social y que no se caiga en ciertos grupos de violencia o grupos de delictivos, sobre todo. Entonces, es un poco, pero han sido como medidas emergentes, y lo que se busca con una política de cuidado que impacte en la arquitectura sería como hacerlo de forma cotidiana, pensada y conscientemente, para crear este cobijo y este cuidado, que sería la parte digamos, creativa dentro de la arquitectura. No sé si respondí un poquito. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Lucero, pues yo creo que es una pregunta muy buena como para que yo la siga explorando, porque yo no soy todavía como muy experto, ¿no? En Ansaldúa estoy muy revuelto, ¿no? Y leo una cosa y luego otra. Lo que yo he visto en sus textos es que hay, pues algunas, no sé, como Inmaculada Lara Bonilla ha señalado que hay como una especie de fenomenología, ¿no? En el sentido de que busca en sus textos hacer presente como cierta corporalidad. Yo recuerdo casi como un puente con Merleau-Ponty, cuando en algunos de sus textos, después de una gran disquisición, dice, estoy en mi escritorio, ¿no? Y vuelve a traer la corporalidad, y pues me parece, eso es como fantástico. Y con Ansaldúa, ella, lo que yo he visto en algunos de sus textos es que los comienzos son muy, muy interesantes, ¿no? Como que de repente estoy pensando en un texto, ¿no? Ahorita que sale a caminar, ve el cielo, ve la lucha de las olas con la playa, ¿no? Y de repente eso, ese espacio se va convirtiendo, ese espacio metáfora se va convirtiendo en algo que va aportando significados, algo que va articulando un estado emotivo, un espacio teórico, ¿no? Entonces, lo que te podría decir es que hay una conexión de lo espacial, a veces muy como más hacia lo natural, con la construcción de su pensamiento, ¿no? Eso es lo que se me ocurre ahorita, pero tu pregunta es buena como para, pues, releer quizás Borderlands, los poemas, ¿no? Con esta mirada. ¿Con qué espacios construye? Me quedé pensando en el nombre y cómo decías que su propio apellido, Ansaldúa, es una construcción de espacios, ¿no? Cómo lo divide, y es un puente que conecta lo de arriba, lo del cielo, con el inframundo, y me pareció maravilloso cómo juega con las palabras para construir estos escenarios con su propio nombre, ¿no? Creo que es una propuesta muy padre. Así es. Incluso Javier no lo menciona, pero cuando ella utiliza toda la figura de Nepantla para este encuentro desde el inframundo, es también bastante, bastante atractivo. Sí, muchas gracias por su respuesta. Sí, en realidad yo creo que las tres ponencias se enlazan de manera muy interesante, ¿no? Y hacia adentro, ¿no? Cada una de ellas articulan muchos, muchos hilos, ¿no? Los van trenzando de manera muy, muy afortunada, ¿no? Claro, aquí yo creo que la respuesta, no sé, para la propuesta que hace Ivonne, ¿no? De, bueno, el pensar primero el habitar en relación con el tema del cuidado, la arquitectura con relación con el tema del cuidado, creo que es un tema hoy día, pues, en boga, ¿no? Muy, muy, muy relevante por la importancia que ha tenido en todo este tiempo del COVID, ¿no? Así es que, bueno, como tú iniciabas, Ivonne, yo creo que
ahí, como decía Bruno Latour, ¿no?, en su conferencia que tú señalabas, pues sí, el tema ahí es cómo imaginar, ¿no?, otras posibilidades en los marcos de las limitaciones pues arquitectónicas. Y sí, pues efectivamente, bien lo señalabas tú, me parece a mí, es pues yendo más allá de todas estas propuestas en donde el que se beneficia sobre todas las cosas es el capital, el capitalista, ¿no? Y que eso es lo que acaba destruyendo pues el elemento de la comunalidad, que en un momento dado quizás no se pensó tan relevante porque la gente todo el día sale a trabajar y poco está en sus casas, ¿no? Entonces, pues claro, la lógica cambia y habrá que, como tú señalas, imaginar otras formas, y ahí pues probablemente vendría pues la segunda parte de tu propuesta, ¿no? En el caso de Lucero, yo creo que es muy interesante, ¿no?, lo que los paralelismos que tú vas haciendo a través de este filme, ¿no?, de Agnes Narda. Y claro, estás tú mencionando con toda claridad, como sí, con los conceptos con los que finalmente terminas, inicias también, ¿no?, el tema del exilio, que es el hilo conductor, digamos, de todo tu, ¿no?, tu trabajo y el asilo, ¿no?, pues que finalmente son conceptos profundamente que encarnan unas violencias estructurales, culturales enormes, ¿no? Entonces, ahí, pues claro, porque lo que se muestra en los filmes es un tema de denuncia muy fuerte y pues de resistencia, ¿no?, que es finalmente lo que le queda al exiliado, quizás, y al asilado, ¿no? Por eso me parece muy, muy afortunada tu acercamiento a María Zambrano, ¿no?, cuando hablas de esta figura, ¿no?, del exiliado que está en el desierto, ¿no?, que es lo único que le queda. Así es que en realidad ahí, pues quizás también, yo creo que el tema igualmente de la imaginación acaba resultando importante, ¿no?, una imaginación de carácter ético para buscar, ¿no?, pues esta, pues lo que nos queda, esta, como decíamos en la mañana, un poco esta reserva moral, ¿no?, que le queda a la humanidad, ¿no?, de lucha, ¿no?, por reivindicar el no exilio, el asilo sí, pero más que nada el no exilio, que implica violencias terriblemente dolorosas, ¿no? Y por último, bueno, pues el tejido que hace Javier también, ¿no?, que teje a la Puyat, ¿no?, teje algunas propuestas que, bueno, que yo tomé de muchos autores, ¿no?, de Riquet y pues el mismo Galton, del mismo Lederach, pero muy interesante el giro, la vuelta de tuerca que tú le haces ahí, retomando la parte que sí, efectivamente, quizás yo desprecié de Lederach, en el entendido de que yo iba buscando otra cosa, ¿no?, y tú estabas buscando otra. Entonces es muy interesante porque yo estoy segura que si yo retomo de nuevo la lectura de Lederach, seguramente lo releeré de otra forma después de haberte escuchado, ¿no?, y de haber visto esta interpretación, no interpretación, sino de haber tomado, ¿no?, rescatado de él esta parte artística, esta parte metafórica, ¿no?, y que la articulas con Ansaldúa. Entonces, pues la verdad, pues yo creo que quedan siempre tantas cosas por seguir pensando en estas temáticas, ¿no?, que las pues quedan puertas y ventanas abiertas y siempre hilos por donde podemos seguir construyendo pues estas ideas de lo que venimos investigando, ¿no? Así es que bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran comentar algo más para cerrar ya.
que ya vamos cerrando. Sí, pues yo un pequeño comentario. Sí, justo no es que tú no lo leyeras, estaba ahí, pero ibas con una mirada y yo dije, Dor Elvira ya hizo mucho, ¿no? O sea, como que también es un trabajo como de puente en decir, pues, o sea, como que esta parte de pensar la imaginación para construir un ideal moral. Y yo lo veía un poco como más, por algunas conversaciones que hemos tenido, como kantiano, ¿no? Como de una forma kantiano, algo que oriente la acción, ¿no? Y yo como que quería rescatar esta parte sensible que está en tu texto, pero una parte sensible como para revalorar, que es algo que me parece muy bonito de Lederach, que no podemos controlar la paz, ¿no? No es algo como programático, y en ese sentido... pues creo que nos invita a algo que he estado recorriendo muchas posturas en estas mesas, como a la humildad, ¿no? A la humildad de pensar y actuar buscando la paz, pero como también no teniendo ninguna garantía, ¿no? Entonces yo con mucho respeto dije, ay, pues por aquí hay un pasadizo para releer a Lederach. Y bueno, pues yo me quedé como pensando mucho en la ponencia de Lucero, en dónde hay tantas como... pues pasadizos, ¿no? Como volver a ver el cine, volver a ver muchas documentos que a veces uno no tiene como el entrenamiento de verlos con esta perspectiva, y pues a mí me pareció como muy bonito esa posibilidad de regresar a ver estas películas y pues bueno, nos dicen muchísimo. Yo creo que hace falta todavía como repensar, ¿no? Sacar más conclusiones, porque como que nos expusiste un panorama, ¿no? Y de repente todavía falta, como tengo muchas ganas de leer qué sigue. Y en el caso de Ivonne, pues yo estaba muy contento de escuchar toda la parte que hay veces que en la academia puede sonar como lo narrativo, ¿no? Pero creo que lo narrativo va generando una atmósfera, y a mí eso me pareció muy interesante, ¿no? Contextualizar algunas ideas, darles espacio para que se nos acerquen, ¿no? Y entonces yo sentí como una mirada un poco como... esta mirada que viaja así por la Ciudad de México y de repente pues aterriza al tejido humano, ¿no? A partir del cuidado. Y pues muchas gracias. Muy bien. Pues... yo nada más quería comentar rapidísimo que la película de Nausicaa está en YouTube, por si la quieren ver completa. Muchas gracias, Lucero. Bueno, pues ajustándonos ya al tiempo que nos corresponde, les agradezco su participación, los felicito. Y bueno, con esto cerramos nuestro simposio el día de hoy. Y bueno, pues sigamos pues conectados para continuar en los otros trabajando y escuchando con los otros simposios muy interesantes. Así es que bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho. Hasta pronto.